A lo mejor ustedes no creen que el agua pueda estar tan calmada. Y ahora les voy a mostrar lo calmada que está el agua. Voy a tirar una tosquita como esta nada más. Bueno, gente, hace varios videos atrás hice justo en este mismo lugar, hice una declaración de que iba a hacer un cierre de ciclo para iniciar uno nuevo, y justamente hoy, sábado 4 de noviembre, inicio mi nuevo ciclo, ese que le estaba diciendo que iba a cerrar, y realmente me costó cerrarlo al ciclo porque hubo cosas negativas. Cerrar ciclo no es solamente dejar atrás lo negativo. A veces, en algunas circunstancias, hay cosas que han sido positivas en mi vida que las he tenido que dejar atrás para que yo pueda iniciar este nuevo ciclo, al margen de que haya sido gente que no haya estado de acuerdo en mi propio cierre de ciclo, y esas son las gente que de todas maneras las he tenido que dejar atrás, ya que sabiendo que ellos están preocupados por mi bienestar, preferían que me quedara en mi lugar de confort. Y realmente yo no soy de esos que se queda en el lugar de confort. Me gustan los cambios, me gustan los retos, pero por sobre todas las cosas me gusta progresar en cada una de las etapas. Y como les decía, he tenido que dejar a determinadas personas muy queridas por mí realmente, y creo haber hecho un aporte para que puedan hacer un cambio en sus vidas y realmente puedan encontrar el camino. La vida no es quedarse en su zona de confort, porque ahí ya estaríamos hablando de sobrevivir. La vida es, para mí, desde mi punto de vista, es ir superando paso a paso los ciclos y al mismo tiempo ir
mejorándolo. En mi caso personal, he cometido muchos errores en mis otros ciclos, producto a mi ignorancia de cómo sobrellevar el cambio. Y si bien no tengo todo el conocimiento, pero sí he adquirido un conocimiento como para sanar las heridas, dejar atrás el karma y de una buena vez iniciar el dharma. Porque cuando uno todo lo da sin importar el resultado, después todo lo recibe. Bueno, gente, contento de haber hecho esta etapa, muy dura por cierto, ya que muchas amistades, sabiendo en el proceso en el que estaba pasando, algunos por respeto se hicieron a un lado, algunos otros se asustaron y también se hicieron a un lado porque no entendían lo que estaba haciendo. Y hay otros a quienes yo llamo los títeres de la oscuridad. Esa gente todavía no está preparada para recibir ese despertar, el despertar de la conciencia, y seguramente en otra vida se les irá a dar. Hoy por hoy esa gente es la que nos ayuda a nosotros a tener el despertar de la conciencia. Esa gente negativa, esa gente maliciosa, esa gente que nos pone obstáculos en nuestro camino, no hay que enojarse con ellas, porque esas son las personas que hacen que nuestra sanación sea profunda y sea valorable, de lo cual no tenemos que renegar con la negatividad de esa gente, ya que de una u otra manera están en esta vida para cumplir algo muy lindo y algo muy sagrado, que son los desniveles, las curvas y las piedras del camino que debemos sortear. Y eso es lo que nos hace más fuerte para sanar, para cumplir nuestro ciclo y para dejar atrás todo eso malo, ya que todas esas negatividades sí o sí van a recibir su karma. No he tenido una vida negativa ni mala intención con aquellos que me rodean o me rodeaban, para hablar en propiedad. Hoy por hoy me siento en una sanación plena, sin tener nada de qué arrepentirme. No es fácil realmente. He tenido que dejar en el camino algunas negatividades, pero también necesariamente dejé algunas cosas que también eran positivas. Miren qué bonito.
Bueno, como les decía, gente, dejar atrás personas negativas, y también he tenido que dejar atrás algunas personas que han sido positivas en mi vida, pero dejar atrás fue justamente dejarle la inquietud de que quizás puedan lograr el objetivo de conseguir el despertar de la conciencia. Creo que es algo que lo podemos hacer todo, pero tenemos que estar totalmente de acuerdo y resignado a abandonar a veces cosas que nuestro propio apego no nos deja abandonar, pero es parte de nuestro crecimiento. Hemos tenido que dejar el banco de nuestra escuela, el aula, algunas amistades y algunas maestras o maestros para iniciar un nuevo camino.
¡Ah!